Sí. Hay ciertas cierta patillas que yo también la consumía, pero el perico y el crack, yo no lo consumía. Gracias a Dios. Yo consumía tres tipos de drogas, que era hachí, eso es una grasa, una grasa, o sea, cuando la marihuana la imprensan. Dios te bendiga en esta hora, Dios bendiga tu vida, tu casa, tu familia. Y todo lo que te rodea en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por darle play a este video. Sé que viste, ¿verdad?, el tema del video. Sé que viste ese joven en el intro ahí soltando un fragmento de lo que va a hablar a través de estos 40 minutos. Esperamos en Dios que mientras escuche este gran testimonio, eh, tu fe, la unción de Dios aumenten en tu vida, el conocimiento y también que se rompan cadenas. El, lo que vas a escuchar. Tienes que provocar en ti que se rompa todo aquello que te ata y que te impide avanzar. Y que tú entiendas al final del video que si Dios lo hizo con él, también Dios lo va a hacer contigo. Voy a dejar para que el hombre de Dios se esté presentando a ese pueblo. Dios te bendiga mucho, hijo. Amén, ya le bendiga más. Amén. Hay un pueblo ahí que quiere saber tu nombre, dónde eres. <laughs> Amén, mi nombre es Anaudio Gutiérrez. Vivo en el... Sitio en el toro de guerra. Bendito es el nombre de Dios. Por la misericordia de Dios estamos allá hasta ahora. Amén. ¿Y, y tus pastores? Mi pastor es Francisco José Sabino. Por la misericordia de Dios. Vivo con una sierva ahí que es pastora también. Aleluya. Que hasta ahora estamos ahí. Tremendo hijo. Dios te bendiga mucho. De verdad que gracias. Eh, como pueden ver es muy joven mi hermano. Aleluya. Pero aún así él viene a traer un testimonio para que usted sea bendecido. Y para que usted entienda que Dios, que el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Amén. Mi hermano quisiera comenzar preguntándote eh, dónde naces, tu familia, cómo creces. Quisiéramos escuchar ese testimonio que tiene que contarnos en esta hora. Bueno, yo gracias a Dios nací fue en el hospital de Lomina. o sea, me crié en Lumina, durante tiempo viví en Lumina. Sí. Ahí en Catanga. Perfecto. El nombre de Dios. Duré un tiempo viviendo ahí, mi mamá, después mi mamá tenía familia en Plata, entonces ella era de Monteplata, la, o sea, mente. Entonces, ella vivió en Plata y nosotros después ella se mudó para allá. Sí. Duré un tiempo viviendo allá, yo estaba, o sea, era pequeño de edad, era un niño recién nacido, sino el testimonio que me hubiesen dado de mí. Sí. Entonces, cuando estuve allá viviendo allá, yo vi que, o sea, que testimonio que me decían que mi mamá era una mujer que era de la calle prácticamente wow. entonces mi mamá con la conducta que tenía en la calle no me podía tener Uf. es muy fuerte lo que me acabas de decir porque me estás contando algo que marca los niños desde muy pequeño al no criarse con su madre original que lo trae al mundo él sea sincera y dice que su madre pues no tiene las condiciones quizás para tener al niño cuando nació y por vía de esto, tú nos cuentas de que ella te regaló a una persona. Cuéntanos de eso. Sí, ella, en la edad que yo tenía como seis o siete meses, ya mi mamá me dota a otra a otra persona en la cual no tenía hijos, o sea, era etérico. Sí. No parí esa mujer. Gracias a Dios porque Dios hace las cosas y permite todas las cosas. La mujer me dio, me dio una buena costumbre, me apuntó a la escuela. Aleluya. Hasta llegó un tiempo que la mujer como que no aguantó la presión que tenía, porque ella sabía que, yo, que él no era mi mamá. Y mm. yo pensaba que ella era mi mamá. Wow. O sea, teníamos una yo estaba confundido con ella. Sí. Pero yo, gracias al Señor, no fui una persona malcriada, fui humilde siempre. Eso me, me ha llevado a muchos lugares Gloria por la Dios. humildad Amén. y la sinceridad que tengo en mi corazón sí. después de Dios. Entonces Aleluya. esa mujer me lleva luego cuando tengo a la edad de ocho años, tenía seis meses cuando me entregaron a la mano de ella. Sí. Y ella me devolvió a mi mamá cuando tenía ocho años de nuevo. Wow. O sea que prácticamente nunca conocí a tu madre. No. Porque es un niño de seis meses de nacido, no conoce a nadie, no habla. Entonces, te entrega a los seis meses tu madre a esa señora, que Dios la bendiga a ella, ¿verdad? Si amén, está viva. Amén, si está viva, sí. Amén. Entonces. De ahí tú comienzas a crecer y a quien tú ves como madre es a ella, porque a ella. ella es quien te carga, ella es quien te da todo. Eh, o sea, ella tú la ves como tu madre. Claro, amén. ya esa persona yo la tenía como mi madre porque ella, a pesar de todo, estaba conmigo en la buena y en la mala porque éramos solos en la casa. El, mar, el amarillo de ella y nosotros dos más. Gloria a Jesús. Estábamos solos en la casa. Ella siempre me daba una buena crianza. Pero Dios sabe por qué permite la cosa, varón, porque nosotros vivíamos en capotillo. Sí. La señora vivía en Capotillo, pero en el mercado. Entonces, ya en, en ese sector, el que es de Capotillo, sabe, o sea, el que es capitaleño, sabe. Muy peligroso. Ya sea la delincuencia sí. que hay ahí en ese sitio. Que gracias a Dios, en un sentido como quiera, cogí la delincuencia, pero no fue en Capotillo. Wow. ¿Me entiendes? Y ahí mi testimonio, yo salí una buena persona de ahí porque era un niño. Sí. ¿Me entiendes? Yo, si me hubiese criado ahí probablemente estuviera preso o muerto. Wow. Porque la delincuencia vivía sí. en el mismo centro de Capotillo. ni no vivía ni más para allá ni más para acá. Dios mío. Entonces la mujer, nadie sabe si se quería vivir un problema conmigo, nadie sí. sabe si esa persona no quería correr con esa sangre, que a mí me pase algo en ese barrio. por wow. la crianza que yo estaba cogiendo, sí. porque ella me daba buena doctrina. Porque... Para no salir del tema, un pastor le da buena doctrina al miembro. Buen Temo miedo. que el miembro coja la doctrina del pastor. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, yo no sabía si yo podía coger la doctrina. O sea, la persona que me estaba criando, ella no sabía si yo podía coger la enseñanza que ella me estaba dando. Si yo ya, no me ya. iba a llevar de la calle a la delincuencia. Sí. Aunque como quiera la cogí, pero no fue en su brazo. Ok. Antes de que, de que lleguemos a, a, a ese punto de que cuando coge las calles, eh, Tú no contaste ahora de que ella te devolvió a tu madre biológica, a tu madre natural. Que tú, De hecho, tú la, tú la conocías antes de entregarla a tu madre. Ella fue, fue a la casa, tú la veías, nunca la había no, visto. Yo no, yo la vi la primera vez. O sea, ya. De ella los te... seis meses, permiso. Sí. De los seis meses a, lo, a los ocho años. Nunca. Fue la, la he visto. primera vez que yo la vi. Wow. Cuando cumplí los ocho años. Que la vi, que pude compartir con ella. Entonces, ¿cómo se da? Ese encuentro, quiero que nos cuente. Cuando tu madre que te está criando te dice, te llevaré a tu madre original eh, a los ocho años. ¿Y dónde te lleva ella? ¿Dónde se encuentran con tu madre? Cuéntanos de eso. Yo cuando ella me da la noticia yo me sentí muy mal, de uh. verdad. Y era un niño que quizá no podía tener ese conocimiento tan tan profundo porque sí. Uno, cuando es niño, no tiene una capacidad, quizás como una gente de 20 o, Chanto, o 20 tío. años. ¿Usted me entiende? Sí. Mi capacidad como niño me sentí mal. Yo no creía wow. lo que ella me estaba diciendo. Ella me decía que no era mi madre, yo decía que sí. ¿Qué sucede? <laughs> que cuando ella me dice a mí, vamos, yo le digo, pues vamos. Entonces, ella me lleva a una finca, a un establo donde se brega con vaca mío. y el caballo. O sea, una finca, ya todo el mundo se que con una finca sí. donde se vea con animales. ¿En qué, ¿En qué lugar es esa, esa finca? Eso recuerda. estaba en Monteplata, Monte en un Plata. sitio que se llama Don Juan. O sea, wow. Monteplata, la sí. provincia, el pero en un pueblo. Exactamente, sí. no un bateí, sino un pueblo. Okay. Pero se llama Don Juan. Sí. ¿tiene? Entonces vivíamos en esa finca. Yo para ir, eh, oye, ahí, hermano, eso fue algo terrible porque el... Para ir despacio ahí, para ir para que los demás no entiendan, cuando te llevan a tu madre original ya, tú te quedas con ella desde ese mismo día. Sí, desde ese mismo día. Desde ese mismo día, ella me llevó para su casa. Porque de hecho ya no vivía en la finca. Mm. Ella vivía en Monteplata. Sí. Ella vivía en el pueblo de Monteplata. ¿Y cómo te trata ella, tu madre original, cuando tú estás con ella? ¿Cómo se da el cariño? ¿Cómo, se, cómo es todo eso? Bueno, cuando, cuando yo estaba con ella, ella me trataba muy bien. Ella me trataba bien, me, me demostraba cariño, me demostraba amor, me demostraba todo lo que un, una madre podía hacer por un hijo, pero Amén. ella se murió. ¿Tu madre original falleció? Sí. O sea, para entender, cuando tú estás con tu madre, ya ella te, te ama, te quiere como te da calor, como su hijo original. Amén. ¿Ya a qué cierta edad tú estando con ella es que ella fallece? A los 15. 15 años, ya era un joven, adolescente, ya. Exactamente. Entonces, tú vives con quién, con tu padre o hermanos ahí cuando ella fallece. Bueno, de ciertamente yo como que tenía como suerte como para vivir como con gente como que no eran familia mía. Usted ah. sabe, porque yo vivía con ella, pero en un tiempo yo tuve que vivir con otro tipo de personas en la cual que no eran familia mía. Mm. Mi mamá tuvo un niño con una con un hombre de un hombre que era familia de una de, o sea, que no eran familia. Ella vivía, yo vivía con el con la, del papá de un niño que, o sea, con la familia de un niño que sí. era familia de, del hombre que... Ok. Exactamente. Entonces yo me crié con esa persona. Esa gente a veces me maltrataba, me acusaban que era ladrón. Wow. Sin ser ladrón, porque siempre me gustó trabajar. Sí. Desde que tuve una edad que yo veía que mi mamá se murió, yo decía que no quería robar. Gloria a Dios. Que no quería robar, no quería hacer lo mal hecho. Y nada. Pasé mucho trabajo en esa casa hasta que, me, hasta que tuve que ir, mi hermano. ¿Para dónde te fuiste? Me fui para Bávaro. A trabajar para allá. Claro, me fui a trabajar con, para construcción con, con un hombre que me dijo que, porque yo siempre yo lavaba vehículos, lavaba carros, sí. siempre estaba en el ambiente del trabajo. Entonces él me dijo, vamos a trabajar a construcción para Bávaro, que estamos haciendo un apartamento y allá me fui con él. Dejé la casa y me fui para allá. ¡Wow, tremendo! Mi hermano, tú nos cuentas de que... Tuviste malas decisiones en tu vida, verdad. Amén. Quisiéramos que nos cuente cuáles son esas. ¿Qué fue lo, lo, lo malo que hiciste? ¿En qué momento entras a hacer cosas como bueno, esas? Bueno, como cuando tuve la ayer, pero Como le decía, di, seguía diciendo con el ingeniero. Sí. Cuando se era tanta la historia, nosotros tuvimos en apartamento. Nosotros hicimos, eso era como un residencial. Sí. Entonces el hombre hizo seis apartamentos y de esos seis hubo uno que lo vendieron pero era financiado por el banco. Entonces, sí. hasta que no daban la, todo el dinero, no le podían dar el apartamento. No lo entregaban. Entonces, esa persona sacó el apartamento de residencial, o sea, lo compró sí. y no pudo saldar todo el dinero. Entonces, el apartamento no se lo entregaron. El apartamento me dejaron viviendo a mí en el apartamento porque wow. yo era uno de los de confianza del sí. ingeniero. Era humilde, trabajador y me tenían ahí. Sí. ¿Qué sucede? Que yo, en ese entonces, el ingeniero se fue para Monteplata él me dejó allá. Él me dejó allá por pues, la confianza. Sí. Entonces, él me depositaba dinero, me mandaba dinero hasta que se cansó. Wow. O sea, cuando ya él ya se cansa de mandarme dinero y yo necesito dinero, hermano, porque claro. en Bávaro nadie con nadie. Claro. En Bávaro viene siendo como Puerto Rico, en un sentido que nadie con nadie. Tiene ya, que trabajar obligado. O Exactamente, tienes que trabajar y tener tus recursos propios. Sí. Entonces, ya sea, ya, ya, yo me metí ya a los vicios, que sé que la marihuana, me wow. puse a fumar, fumar, fumar. Ya el, el hombre me daba dinero y yo lo que compré era droga con el dinero, o sea marihuana. ¿Cómo tú entras a ese mundo de, de, porque siempre hay un compañero, un amigo? ¿Quién te, ¿quién te envuelve el, en eso? No, yo me fui de Monteplata con, con mi problema. Con tío? eso, ok, con el vicio. Exactamente. Ya en Monteplata fue que había un hombre, yo tenía un motor con Chava. Y siempre, me, yo siempre lo llevaba al punto, siempre lo llevaba al punto. O sea, sí. cuando me salen a mencionarlo tan verbal, una no, claro. base, ¿usted me entiende? Era una base que ahí se compraba todo lo que se compraba. Entonces, sí. ya sea que ya yo me fui, él fumaba crack. Dios. Que no es lo mismo que la marihuana, él es fumaba muy crack. Eso. Entonces, el que, como esto mundialmente, el sí. que ha comprado crack y sabe lo que es el crack, el crack lo venden solo, ¿verdad? Pero a ese crack le dan una, una moña de marihuana, o sea, le dan uh -huh. como una le dan como un, un poco de marihuana para que ligue el crack. Sabe sí. o sea, que si se mete Dios el crack mío. fuerte, el crack es demasiado fuerte. Wow. Es una sustancia que es demasiado fuerte. Entonces le dan un pedazo de marihuana para que lo pueda ligar. Entonces sí. él siempre me daba la cosa a mí, la, la cosa de la marihuana me la daba a mí. yo me iba acostumbrando. Dios mío. Y comencé a enrolar y fumar marihuana. Entonces cuando estás allá en Bávaro, ¿verdad? En ese apartamento. En Bávaro. La situación fue crítica porque en Bávaro hay delivery. que sí. Tú no tienes que coger a punto. Tú llamabas, te llevaban la droga. Entonces, ya yo me encontré en un mundo que ya. O sea, para explicarle mejor, para que la gente me entienda. Sí. En esa en ese llamada sé que yo hacía, yo en una llamé a un hombre que el hombre era capo. O sea, el hombre tenía conexiones con, con capo, con sí. gente que era anquilero. El mayor sea ya que el hombre tenía muchas relaciones con la droga. Sí. El hombre estaba envuelto en la droga fuertemente. Sí, sí. Entonces él me decía a mí que él me iba a poner a trabajar. Yo con la necesidad de dinero. Ok. Yo decía que sí. Yo nunca dije que no. Todo lo mío era que sí. Él me decía, yo te voy a poner a trabajar y tú te vas a limpiar, tú vas a conseguir dinero. Yo le decía, sí, está bien. Cuando tú me habías como como el barón, como el barón Luis, me dijo, vamos. Mm. Cuando llega cuando el tiempo, tú me dices que nosotros sí. vamos. Llegó el tiempo que el hombre me dijo, Vamos a trabajar. El hombre me entregó media onza de marihuana, 10 gramos de marihuana. Dios él mío. me entregó que eso lo venden a 50, son 500 pesos. Sí. El total. Él me dijo, Su papá pa comenzaba a probarte. Exactamente, me está dando como la confianza. Sí. Como que usted me dé esa copa, llévese la Sí. Entonces, yo agarré la, la porción que él me dio, la vendí, le llevé el dinero. Él me dijo, Quédate con el dinero y ve mañana con tu ropa. ¡Wow! Y Dios lo sabe que no estoy hablando por hablar, ni te hablando de más ni estoy hablando de menos. Sí. Cuando llego a su casa, él me dejó con 20 libras de marihuana. Dios mío. 20 libras, me dejó como con, como con medio gramo de crack. O sea, como con medio kilo de crack. Sí. Y me dejó como con dos kilos de perico. Y dinero, y motor, y balanza. O sea, tanita. Me entregó todo eso. Me entregó mucha droga, hermano. Eso fue un principio. Tío, Eso no fue el total de toda la droga que se salía de ese punto. Y comenzaste a trabajar ahí. Claro, entonces él me enseñó a pesar un día. Yo no sabía pesar, yo no sabía, o sea, yo no sabía vender la droga. Mm. Yo no sabía vender Entonces él me dijo, yo te voy a poner para que vendas droga con balance. Él me dejó un punto. La primera vez pues un amigo mío que tenía más experiencia que yo. Sí. Entonces el amigo mío se cruzó con el dinero. O sea, la droga, él la vendió, pero se cruzó. El dinero wow. no dio completo. Entonces, el total que le, le entregan en droga, él no lo entregó en dinero. Entonces, ay, cuando ay, ay, me ay. pusieron a mí a vender, para mí que fue el mismo Dios, Dios que me, Dios que me libre y me guarde, hermano. Wow. Yo vendí mi droga normal. Yo cogí lo cuarto. Él, él me dio me dio una cantidad de droga y yo me vine buscando más wow de lo que él me entregó. Yo no me crucé con el dinero, ni nada, ni nada. Entonces, cuando estaba en el apartamento, en la base que él me llevó la primera vez, sí. como al otro día le entregaron como, como 100 libras más de marihuana el hombre. Nueve pacas de marihuana. Wow. ¿Tú me entiende? Entonces, ya yo estaba metido en unas redes, sí. en unas redes, unas redes de drogas donde me están poniendo ya como cabecilla. Alto jerarca ya, clase. Porque el hombre que le entregaban la droga era un capo. Él traía la droga de Haití. No sé cómo la traía. Wow. No sé si era en Patana o en Guagua de San minivan, que son sí. cerradas. Ahí era que traían la droga, si ¿sí usted me entiende. No sé. Ciertamente la mano con marihuana, hermano. Wow. O sea, ya el joven que, que fue ¿verdad? adoptado por una madre, ya ese niño que creció, que estuvo con su madre original, ya falló. Ya ese joven, su vida cambia. Mi vida cambió en total. Damas, y se llega Bávaro, hermano. Dios mi vida mío. cambió en total, total. Mi vida cambió tanto, hermano, para no cortarle la palabra, que yo fui a mi casa, a Monteplata, de un hermano mío. Fui con una, una carterita esa que se engancha. Sí. Yo fui con un, una carga de droga que cuando mi hermano abrió la, Dios mío. la cartera, él me dijo al otro día que me vaya de su casa. ¿Y para qué era esa droga que tú tenías? Para consumírmela. Dios mío. Exactamente. O sea, que no solamente la vendía, ya no, no solamente marihuana, ya no No, yo nada más delante de los ojos de Dios. Hay patillas sí. que se usan. Yo no sé, como usted es cristiano, que o sabe, sí, videos de eso. Hay patillas sé que yo la consumía también. Sí. Tiene muchos wow. mucho tipos de nombres. Se sí. me tiene hay etas, sí. sí. Hay ciertas cierta patillas que yo también la consumía, pero el perico y el crack. Yo no lo consumía. Gracias a Dios. Yo consumía tres tipos de drogas que era hachí. Eso, eso hachi. es una grasa. Una grasa. O sea, cuando la marihuana la imprensan, ¿verdad? Sí. La marihuana la meten como en un molde. Tú sabes, esa taza, la esa copa la meten sí. en un molde para poder buscarle el refinamiento sí. que tiene. ¿Tú me entiendes? Como licuar, licuar, apretar, no, no, sacar no, el licuar, y cual el Eso la apretaban, eso la apretaban. Sí. ¿Tú me entiendes? Y le ponían, le ponían papel. Sí. A esa, o sea, le ponían un taping que ese tape, cuando tú le quitas el tape, no se queda con la marihuana, porque hay muchos tipos de tape. Mm. Entonces se era para envolverla. Entonces, cuando aprietan eso, se tira como una grasa. Wow. Entonces, esa grasa la procesan y hacen una cosa que se llama hachí. Una sustancia que se llama hachí. Eso, se, eso se, se, se prende por la nariz. ¿Qué, qué se hace eso con es eso? que la marihuana, eso se rola, ¿verdad? Sí, Entonces, eso es una hierba, entendemos. Exactamente. Pero, Entonces, el hachí viene siendo una grasa, como una tabla de chocolate, así negra. Entonces, eso es como una goma. Dios usted mía. sabe. Sí. Esa goma, usted agarra un, un lighter, una encendedora como el, la conozca. Sí. Un encendedor entonces lo quema. Entonces usted lo quema. Y mientras usted lo quema, eso se va como disminuyendo. Se derrite. Porque Es una goma. Sí. ¿Usted me entiende? Entonces, cuando queman esa goma, usted lo que va a hacer es a, a, a. Entonces, a de Como, a de, a de baratar, como una sopita, uh -huh. como usted va de echar una sopita en sí, el agua. Sí. Usted la disuelve. Sí. Entonces, no, en las hachís se disuelve en la marihuana. Si tú lo enrolas junto, entonces ya la nota viene siendo más fuerte. Dios mío, eso, eso, eso es terrible, mi hermano. Ver cómo tu vida, varón. Tú eres muy joven, eres un joven todavía. Sí, yo tenía 18, hermano. Yo tenía y a, ahora 16, tienes ¿tú? cuánto? 21. Wow, no, eres un jovencito, varón, todavía. O sea, Gracias al Señor. Pasaste todo eso, príncipe. Sí, y... eh, yo sé que ya tú estabas involucrado en, en esa vida que me imagino que también usaba pistola porque ese mundo usaba claro, todo humanamente. para defender esos lugares o sea hay algo ya de, de niveles exactamente cómo tú logras eh, salir de, de ese mundo o en algún momento estando en ese mundo te viste en un momento en que pensaste que iba a perder la vida o iba a caer preso por muchos años ¿Recuerdas algo así que una experiencia que pasaste en eso claro yo Pasé varias experiencias, le voy a contar tres. Wow. Pasé la primera experiencia que me. O sea, el punto, ya yo, ya yo tenía mi nombre, o sea, ya yo era famoso. Sí. Ya tuve un capo casi. Era famoso vendiendo droga y era famoso pesándola, porque. O sea, el o dos se vende como sí. quiere vendiéndola, pero tú agarras un teléfono. Y venderlo en la calle como delivery. No es lo mismo que tú estás en la agencia donde tú haces el teléfono sí. para tú venderlo. Quizás tú tengas un precio menos sí. que en la calle. Cuando wow. anda en la calle vendiendo, vende más caro claro. que, en la, que en la agencia donde sí, se sí. produce. Sí. Es entonces, ¿entonces me entiendes? Entonces yo estaba en un punto despachando droga. Ya yo tenía mi nombre, ya me conocían. Entonces ya en bávaro es un, no, un capo que tenía por cierto sobrenombre que le llamaban los raputín, en sí. Bávaro le llamaban los Raputín, no sé si lo mencionás, quizá el wow. que sea de Bávaro y ve este video va a saber que no estoy hablando por hablar. Sí. En Bávaro hay una gente que se llama Los Raputín. Ellos me pusieron a PC en un punto. En ese punto yo me dormí. Mm, Entonces. Eso de noche. Hay, sí, yo tenía una, una sobre droga ya, que wow. ya lo que me dio fue sueño. Entonces yo me dormí, la droga me la robaron toda. Ay, ay, ay. Yo estaba solo ahí. o sea, Exactamente, solo. Me robaron la droga, la balanza me la dejaron, o sea, la tanita, para sí. que la gente entienda más. Sí. ¿no? La tanita me la, me la dejaron ahí, no me la robaron, me la dejaron ahí. Entonces, al otro día, el dueño, tengo que sacar la lista. Eso, eso es como un colmado que Dios tú agarras mío. y tienes que apuntar. Entonces, el hombre viene a sacar el resumen de lo que se vendió, de lo que salió, de lo sí. que se perdió todo. Dios. Entonces, yo en ese entonces, yo tenía un motorcito. Suzuki. Sí. Entonces tiene un mismo motorcito ahí bien. Entonces el motor, yo yo era un tigre, o sea, era delincuente también. Claro. Éramos delincuentes todos. Quizás él tenía más, más break para claro. hacer un lillo más fácil que yo, usted me entiende, porque sí. el que tiene la batuta, como se dice, claro. no hablando mundanamente, usted me entiende. Uh -huh. Sino el que tiene la batuta él, es el él, que es el que anda. tiene el control. Usted claro. me entiende, porque él es el capitán de, del coro. Sí. Entonces, como él es el capitán del coro, él quería darme golpes. Wow. En ese mismo entonces me quería dar golpe. Entonces yo lo que dije, yo te voy a dar el motor hasta que yo te pague. Y era mucho el dinero que debía. No era ni que tanto, eran como 13 mil o 14 mil pesos. Presten wow. atención, presten atención, mire. Esa droga que me robaron, ¿verdad? Sí. Me robaron como dos cuartas. O sea, dos cuartas, una cuarta tiene 80 gramos. 80 y 80, yo te tiene que saber más o menos la, sí. la cuenta. Me robaron un crack. Y me robaban un perico, el crack habían como 6 o 7 gramos. Dios mío. entiende? A mil pesos era el gramo del crack. Sí. Y del perico también. En ese entonces, cuando yo vendía, no sé ahora. Si está sí. más barato, está más caro. ¿Qué sucede? Que yo tenía, como le dije al principio, a mí me invitaron. Yo trabajaba con gente. Ya yo tenía mi, ya yo tenía mi plataforma sí. de meter mi ya, droga. te me entiende? Eso yo lo hice por placer no lo hice por necesidad. ¿Usted sí. me entiende? Entonces. En ese entonces, esa droga que me robaron, yo tenía, como ya yo tenía mi gente, tenía mi, tenía mi plataforma, mandamos gente también, le robamos con su misma droga, le pagamos a él wow. mismo. Le hicimos un, un alto atraco, Dios le lo atracamos de nuevo y le pagamos la droga. wow Es un mundo, un mundo muy difícil, precisamente. Exactamente, le pagamos con su misma droga, entonces le pagamos... Me roban la droga, ¿verdad? Entonces el otro día fuimos y le robamos la droga de nuevo. Entonces en el punto hicieron dos atracos, me robaron dos veces. Me, roba, le, me robaron a mí y yo les robé a ellos de nuevo. Dios. Entonces consumimos con la misma balanza, con la <laughs> misma droga, le pagamos a ellos. O sea, mire, ¿Qué esa es. copa, permiso, esa copa usted la conoce. Sí. A Olmo, usted le da la copa para que venda copa. ¿Verdad? Sí. Olmo viene y se le lleva esa copa. Si Olmo le trae esa copa a usted, usted la va a reconocer la copa. Claro. Usted va a decir: esa copa es mía. Claro. Esa, copa, esa, copa no, esa copa tú no la, no la enseñaste tú ni nada, ni nada por el sí. estilo. Usted me está entendiendo. Entonces, esa droga yo tuve que cambiarla por la droga a mí, pagarle a ellos, para que ellos no puedan reconocer la droga. No, Eso mía. fue la primera experiencia que tuve. La segunda fue: Gloria a Dios, la segunda fue que vine teniendo un pleito con, con un hermano, o sea, mm. ya sea con un hermano no. Con un hermano, porque ya somos cristianos. cristiano, sí. él me dice a mí que vamos para Haití, hacer hace una cosa de brujería, hechicería. Con un hermano de crianza o no, no ¿cómo así? delincuente. Ok, se le llama Bien. hermano a lo que había. Claro, la que ya éramos hermanos, okay, o sea, okay. siempre comíamos juntos, sí, vendíamos sí. la droga juntos, éramos compañeros, sí. como se si, dice si ya sea en el mundo, compañeros de trabajo. Claro, claro. Entonces, íbamos a Haití. Hace una diligencia de, de que no, no demonios, de que para pa vender a drogas más. O sea, él quería ponerse un demonio de vender drogas. Ya iban a entrar a otro nivel entonces. Esa, él. Íbamos a entrar los dos, pero más sí. él. Entonces, ya sea que nosotros teníamos un dinero, compramos patillas en la 42, compramos cierta droga. O sea, patillas. No compramos ni cráneo sí. ni crani, nada de eso. Patillas solamente. Entonces, yo... Era una persona que, a pesar que Dios me cuidaba, a mí me cuidaba Dios, yo nunca oh, yeah, saqué yeah. mi documento. Yo no tenía cédula. Yo no hacía nada con cédula. Yo ciertamente saqué mi cédula ahora. Wow. En los mismos 21 años, años que tengo. Lo que Tú conocías aquí. el, el lideraje y nunca sacaste nunca eso. Nunca saqué cédula. estar limpio. Entonces, el pana mío me dice a mí que para, para, para viajar para ti hay que tener un documento. Porque sí. si no, de allá para acá no te van a dejar cruzar. y más que yo era prieto. Sí. Entonces el pano mío vendimos la droga el día, la fecha que pusimos para coger partido, yo no pude ir. Óyeme, Uf. ahí estaba Dios, hermano. Dios lo sabe. Ah, el que es cristiano y sabe y ha pasado este tipo de cosas, va a saber que Dios opera con sí. uno. ¿Te entiendes? Entonces, óigame, nosotros teníamos la cantidad de dinero completo. O sea, compramos una droga para que ese dinero nos diera completo. Wow. Entonces, ese dinero, hermano, oiga, ese dinero para mí no daba. Y era completo, sacamos la contabilidad para ti y para mí. Pero cuando la droga, el total de la droga, nunca dio el total del dinero para subirlo los dos para Bávaro. ¿Y, co y cómo ustedes iban a hacer para ir a Haití? O sea, había un contacto que lo va a llevar o algo. Teníamos un contacto, exactamente, porque nada se hace sin contacto. Nada se hace sin contacto. ¿Eso lo iba a llevar a Haití o Brujo? Sí, nosotros íbamos directamente a Andel Brujo. Nosotros no íbamos a adivinar, ni a coger para otro sitio, ni nada. Era para Andel Brujo directamente. O sea que ahí tú no estás enseñando que hay personas que venden estupefacientes, ¿verdad? droga que tienen parto satánico sí, la mayoría, para vender más en eso. La mayoría. La Entonces la cuando mayoría. la gente consume esa droga, la gente queda mucho más atado. Es decir, yo le voy a decir, mire, si usted tiene una fábrica de zapatos y usted se pone un demonio usted para vender zapatos, no es el zapato que tiene el demonio, sino es okay. usted. Okay. Me Usted hace eso para tener más clientes, para tener más, más sonido en sí. el mundo, para que lo conozcan más, más fama. ¿Se sí. me entiende? Y eso es lo que él quería. Cuando él fue a Haití, que volvió de nuevo aquí, a Santo Domingo. Ahí lo llamaron y le entregaron 20 pacas de una vez. Dios mío. Él man. nada más hizo pisar. ¡Pap! Le entregaron 20 pacas, lo llamaron. Él se llamaba Cheque. Se llamaba. Yo no lo dejé muerto ni nada, pero como era delincuente, o sea, sí. éramos delincuentes, y yo, gracias a Dios por la misericordia de Dios, y los caminos de Dios y Dios me dio claro. la oportunidad de servirle a él. Entonces como, le llamaban, sí. le llamaban cheque a él. Entonces era un delincuente ya con altos sonidos. Sí. Y ya usted sabe. Y fueron muchas cosas, hermano. Perfecto. Príncipe, eh, nos dijiste algo muy importante, que es que tú entendías que Dios te estaba guardando. Sí, Dios lo estaba Ahora guardando. Ahora bien. ¿Cómo, cuándo y dónde se da tu encuentro con el Dios del cielo en el cual tu vida cambia? Eso es muy importante, hermano. Yo Para, para que usted quizás me entienda un chiste mejor. Sí. Mire, yo estaba en la misma base, en la misma parte de la droga, porque todo lo mío fue con droga y, y varias cosas. Que, en Bávaro. En, en Bávaro. Entonces. Allá yo escuchaba mi música cristiana, ya yo un tiempo que yo lo que escuchaba música cristiana wow. en el mismo punto. El pan amigo que se llamaba Cheque me decía que no, que no quería que escuche esa música, que el tipo estaba endemoniado. Sí. Era lo que era salsa y, y rap. Sí. Salsa, porque era de los minas. Entonces, él me decía que era música cristiana, que ya le tú sabes. Entonces en esa que eh, él estaba endemoniado y, y esa claro, música le molestaba. Y ya Dios estaba tratando conmigo. Wow. Yo sé que Dios estaba tratando conmigo. Lo aunque yo digo. esté equivocado, hermano. Sí. Yo. Entonces, yo me busco un problema en el mismo punto. Le di unos palos mm. a un hombre, me robó una droga, le tuve que dar unos palos. Entonces tuve que salir de Bávaro. La gente me andaba buscando para matarme, ya, discree la policía, wow. eh, la, la misma, el mismo, o sea, la junta de vecinos ya no querían saber de mí. Y yo andaba ruling normal. Andaba normal, entonces no me podían hacer un daño porque sabían la, pers la clase personal que era. Sí. Era un niño, no tenía quizá la edad, quizá usted decía, no, pero es un muchacho, es un títer, eso no va a hacer nada, pero tenía recursos para hacer cualquier problema. Dios mío. Usted me entiende, entonces me encontré en la obligación que tuve que irme, pero para que usted me entienda, yo me fui porque un pana mío llamado Ifi, Estábamos en Bávaro los dos juntos. O sea, nos conocimos en una plataforma de sal de drogas sí. ya. Entonces, en esa plataforma de, de esas sustancias ilegales que se vendían, sí. nosotros nos hicimos muy amigos. Yo lo metí para mi apartamento, él vivía conmigo, comíamos juntos y hacíamos todo juntos. Entonces, él me dijo: Tú tienes un problema muy fuerte, yo te voy a sacar de aquí para que no te maten. Yo le dije: No, no hay problema. Me trajo al 2 de Alto Viejo, no sé si usted lo ha ido a sí. me trajo al 2 de Alto Viejo, o sea, él me dijo, yo tuve que operar en Chica, mío. yo vine solo de allá de Bávaro, yo cogí la guagua y vine solo, mire, yo dejé todo, dejé motor, dejé ropa, todo. dejé todo, hermano, yo salí corriendo, yo salí como a las 5 de la mañana de Bávaro. ¿Y qué hicieron con todo eso tuyo? Realmente no sé, eso según Dios el pana mío. mío me dijo que solo lo dio una persona, lo cogieron para el mismo punto, hermano. Dios. Lo cogieron o sea, para... tú estabas seguro de que te iban a matar. Claro, yo estaba seguro que me podían hacer un lío. Y eran gente, gente fuerte. Gente claro, también... había gente que me iban a hacer un lío rápido porque que había un para mío que él no era para mí, él ya me estaba vendiendo. O sea, él me metió un cuento. Como yo era un muchacho, tenía más, más, más capacidad que yo sí. en el mundo del tigueraje quizá él me podía meter en medio. Yo lo que nunca me dejé involucrar de él wow. en cierta cosa. Que me perdonen si hablo así, ya sea la sí, sí. ¿Tú me entiende? Entonces, él tiene una Glock 40 negra. ¿Usted me entiende? Un arma de fuego. Sí. Entonces él me entregaba. Él me decía mí que él me iba a poner bacano, que me iba a entregar más pistola que el tipo, me iba a entregar cierta cosa que yo iba a estar mejor. Entonces yo nunca le creía. ¿Tú me entiende? Yo nunca traicioné ni hice nada. Wow. Nada que me podían señalar. ¿Tú me entiende? Entonces, vengo aquí a Boca Chica, en un expreso. Sí. Pero yo, antes de salir de allá, duré unos tiempos corriendo, hermano, porque yo le dije a usted que me estaban buscando. Claro. Yo no tenía el chance, no tenía la oportunidad de andar como las otras personas andaban, de andar al aire libre, porque me andaban buscando. Claro. Yo no podía, decir, no podía hacer cierta cosa porque me andaban buscando. Si andaba, me andaban buscando, me podían agarrar, tenía que estar escondido un wow. tiempo Condío que era fumándome un tabaco de marihuana de costumbre que ya me lo daban, ya sí. yo no lo compraba. Y entonces era un refresco y una galletita de 5. Un wow. refresco de 10. No, no comía nada tú. Un refresco de 10. Vivía con una vecindad haitiana que era malo. Eso era malo. ¿sabes? Yo cocinaba. Y yo tenía que robarme la comida a ella para poder comer. Sí, Dios mío. ¿Tú me entiendes? Entonces yo me encontré en una situación muy fuerte. En, antes de salir de allá. Cuando salí de allá, que llegué aquí a Boca Chica, gracias al Señor, que me dio la oportunidad de salir de ese, de ese mundo, me fumo un cigarro y ahí me mareo, me dio, me dio anemia, me dio de todo el cigarro. Wow. El cigarro, tú te el que fuma cigarro, fuma cigarro, el cigarro es como que le, le sube un, un alto de nota, sí. no una nota de que tan un grado tan alto, pero le da nota. O sea, la nota que me dio el cigarro me mareó, me hizo de todo. Entonces, eso fue un día muy trágico, pero escuché la voz de Dios. ¡Guau! Wow. O sea, Entonces, Príncipe, cuando tú ya vienes acá, Boca Chica, al lugar que me dijiste, ahí que tú tienes encuentro con Dios. Exactamente. Cuéntanos de esa parte, ¿cómo fue tu encuentro con Dios? Mire, a mí, para explicarles mejor, cuando me dio el mareo, que me dio lo que me dio, sí. yo llegué casi a Villamella, hermano, caminando. Wow. Cogí una guagua aquí, me apiaba ahí, caminaba porque me llevan al Darío que está en Américas. Entonces me llevaron ahí, entonces yo tenía mucho cabello, tenía un cabello rata, sí. y entraba con un flow, sí. que el que me veía era esa que no te cuente, no me daban oportunidad, no me daban wow. chance para hacer cual, cualquier cosa, o sea, ya sea levantarme en un agua, un plato sí. de comida o algo. Esa misma, esa tarde, Dios mío. eran como las 3 de la tarde, sí, las tres o las 4 de la tarde, sí. yo llegué a una parada. Eso lo hizo Dios también, yo le no voy a explicar. Mire, yo llegué a una parada. Y yo sabía pues un número de memoria, pero era de Bávaro, no era, no era de aquí. Yeah. Entonces yo llamé para Bávaro y el contacto, el número que salió fue de Lomina. El pana mío vivía en Lomina. Wow. Estaba cerca, no estaba, tan, estaba más cerca que Bávaro. Claro. ¿Tú me entiendes? Estaba en Punta de Villamella, pero de Villamella a Lomina está más cerca que de Villamella a Bávaro. Claro que sí. <laughs> Entonces el pana mío... Llamé al pana mío de Bávaro, pero el que salió fue de Lopina. ¿Tú me entiendes? Wow. Entonces ya sea que... Él le dijo al chofer que me dejara en boca chica. Eso fue algo, hermano, que fue el mismo Dios. El tipo ya no estaba conchando. El tipo no iba a salir de la ruta porque eran las cuatro y pico de la tarde. Y ya él sí. le tocaba. Lo que le tocaban era los otros. me llevó. Me, me, o sea, me sacó de ahí y me llevó a las Américas para yo poder bajar para acá. Sí. Entonces, en, esa, en ese entonces que me encontré, el tipo que, que me llevó, él dejó una comida. Tiré en el zafacón. Yo dije, yo tengo hambre, bríndame algo. Él tiene una comida, tiré en el zafacón. Pero wow. como yo no tenía dinero no y tenía hambre, tuve que comerme la comida. Dios, y eso era vómito, 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 vómito. Mire, y esa tarde, ya estaba de noche. Sí. Ya el tipo me dejó en el platonal de Boca Chica, en el cruce de Boca Chica, el mismo, en el platonal. Entonces yo caminé a pie, caminé a pie, caminé como tres o cuatro kilómetros a pie. Y agua y agua, hermano, comenzó a llover. Y nadie me daba chance. Porque ay, ay, ay. El, que el, el flow que tenía, como dicen aquí, era de delincuente. Wow. Nadie me daba oportunidad. Yo me le pegaba a la gente y me decía, cuidado, sí. cuidado. Y no era del bajo, no era del mal olor, no era nada de eso, sino de la apariencia. que Pensaban tenía. que iba a atracarlos, a robarle. Entonces me meto en una construcción de blobos que está cayendo demasiada agua. Sí. Mucha agua, mucha agua, mucha agua, mucha agua. Y yo vomitando y cagando. Que Dios wow. lo sabe. Dios mío. Cuando llego a la construcción, eso es agua y agua, hago, agua y agua, y, y yo es malo. Sí. ¿Usted me entiende? Entonces, yo ya yo lo que le decía, Dios mío, si me saca de este, yo me voy a convertir. Dios mío, ay, si ay, me ay. saca de este, yo me voy Y gritando, Dios mío, si me saca de este, yo me voy a convertir. Y yo, la más, óigame, el pensamiento mío era el pensamiento de Dios, en un sentido que yo pensaba como Dios me podía ayudar. También. Yo pensaba, yo mamá decía, yo escuchaba el pensamiento, la voz de Dios. Que te hablaba en la mente. el pensamiento, exactamente. Ese era el Espíritu Santo hablándote. Entonces la mamá me decía, yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar, yo te voy a sacar de esta, yo te voy a ayudar, tranquilo, no te desesperes, busca de mí, ayúdame. O sea, dame la oportunidad de yo entrar en tu corazón, mamá me decía el Señor. Dale, y güey. yo, como me encontraba turbado, porque estaba de noche y yo decía que sí, todos los mira que sí, hermano. Wow. Bueno o malo, yo decía que sí. Entonces, después me dormí, pude dormir en paz. Después que Dios. En la construcción, ahí dormí. En la construcción, con mucha agua, hermano, Dios mucha Dios. agua. Entonces, ya ahí los tenis se me rompieron, me sí. quedaba un poco apretado. Tuve que quitarme los tenis y ya yo estaba andando de calzo. Dios mío. Caminé más de 6 kilómetros, 8 kilómetros a pie. Sí. Para llegar al de Alto Viejo. Ay, 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 ay. Oiga, y ahí, hay una iglesia ya cerca. Sí. Hay una iglesia cerca, pero yo sigo con mi matadura fumando marihuana. Entonces ya sea, me iba para Boca Chica, el varón una vez me dio una bola, Luis Olmo, sí. me dio una bola, me iba predicando el Evangelio, ya yo me estaba gustando el Evangelio. Porque ya sea que el evangelio ya, ya Dios me la tratado conmigo Amén. en dos do cosas: el Bávaro y aquí cuando tengo sí. la mala experiencia. Usted sabe Amén. que dormí en la construcción y tuve una mala experiencia. Ya, ya Dios está tratando conmigo. Aleluya. Y ahí yo llego a un punto que me iba para la iglesia en drogado. Dios. Yo fumaba primero y me iba para la iglesia. Y después yo veía a los cristianos. El, el diablo me administraba en la mente. También el Señor lo reprende. En el no vaya ahí, regresó. no vaya oculto. No. Cuando yo iba al culto, yo pensaba en matar a todos los cristianos, hermano. Dios mío. Yo me veía con una pistola, dije: matando a todos los cristianos, todos los cristianos, todos los cristianos, con una UCI, hermano. Wow. Una UCI grande. fuerte eso. Matando, siendo cristiano, matándolo a todos. ¡Vive Jesús! Entonces yo, además, entraba en drogado, me sentaba atrás y veía a los cristianos y pensaba en matarlo a todos. ¿Y cómo te convierte, varón? Ahí mismo, una noche de esas. Sí, una no pero me convertí atrás de una joven, fue. Ya. Yeah. Me enamoré de una persona en la misma iglesia y pensé de que tú sabes sí. y me enamoré de que me convertí hasta de una de una joven y pero eso de... fue lo que Dios usó para traerte sí pero después de ahí, yo tuve que moverme me fui para echarle de gol porque siempre a la gente como que me han perseguido solo hace Dios caí en gracia con una persona me llevan para la capital a vivir ya yo no estaba ya yo no estaba en querer vivir para la capital porque ya la situación que era fácil no era fácil yo quería buscar de Dios hermano porque donde quiera sí. que caía caía en droga caía en vicio ya yo no estaba en vicio Wow, príncipe, de verdad que lamento cortarlo un poquito porque el tiempo pasa rápido, guerrero. Right. Pero escuchar tu testimonio, hermano. Yo sé que hay gente que están hasta llorando ahí, diciendo cómo una, cómo una gente puede pasar tantas cosas como la que tú pasaste desde que naciste. Te regalaron a alguien, no, no, no creciste con tu madre, con tu padre, tus hermanos. ¿Entiendes? Eh, y cómo te, te llevaron a ese lugar, allí, mira cómo entre la delincuencia y todo eso. Gracias que Dios llegó a tu vida. Amén. Y llegó para siempre. Gloria en el nombre de Jesús. Porque de aquí, hermano, es para el cielo que vamos. Amén. Y lo, lo, lo que tú dejaste en el mundo, todo eso es basura, como dijo Pablo. No, ya eso tú se recupera. Ahora tú tienes lo real y verdadero. Todo eso es cosa pasajera, todo eso son disparates que, que son del mundo. Pero primeramente Dios te dio algo a ti que es la salvación de tu alma y la Amén. mía, que eso no se compra con dinero. Amén. No. Mi hermano, de verdad que muchas gracias, guerrero, por contarnos tu testimonio. Quisiera que antes de despedir tome un minuto y haga una oración especial por si hay alguien que está pasando por lo que tú pasaste, por esos momentos tan difíciles, para que entiendan que como Dios contigo lo hizo, también lo va a hacer con ellos. Amén. Amén, si puede orar por ellos. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por aleluya. esta gran oportunidad, aleluya de estar aquí testificando de lo que Dios ha hecho en Chanto, esta oración poderosa en el nombre de Jesús, aleluya. Dios que estás en los cielos, amante de Dios te damos gracias, Dios mío, gracias, por este Jesús. día Señor, te damos toda gloria, toda honra, sí, Dios, señor, a Dios del cielo, de Padre Dios. Dios mío, te pedimos Señor, Padre, por la humanidad Señor. Aleluya. Ten misericordia, Dios sí, mío, señor. Padre, mira la delincuencia, Señor, Aleluya. mira todo, Señor, lo que acontece, Dios mío, Padre, sí, habita, Dios mío, en los corazones de los jóvenes, Aleluya. Dios, en el nombre de Jesús, Dios mío, en antes reprendo, de prendo, Dios del Cielo, toda malicia, Dios, de los corazones de los jóvenes, Dios mío, amén. Aleluya. amén. Mi hermano, muchas gracias, príncipe, que Dios te siga bendiciendo, amén. que Dios bendiga tu vida, tu casa, tu familia, que el eterno Dios abra puertas de bendiciones para ti y que esas palabras proféticas que Dios te ha dicho se comiencen a cumplir en tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Sigue buscando a Dios con hambre y sed, búscalo día y noche en tu tiempo y le sigue buscando a Dios ayunando, orando, leyendo la Biblia, porque Dios va a hacer cosas grandes contigo. Amén. Mucha gente que en ti no creían van a ver lo que Dios va a hacer en tu vida y dónde Dios te va a llevar en el nombre de Jesús. Amén también usted que está ahí, hermano, muchas gracias, que Dios me le bendiga mucho. Gracias por ver este video, gracias por estar ahí conectado. Eh, denle un like a este video, comparte este video para que alguien... Escuche bien, pueda recibir lo que usted y yo hoy hemos recibido. Si usted conoce a un joven que está atado al alcohol, a las drogas, a la calle, envíele este video para que lo vea. A sus hijos, si están descarriados, envíele esto para que sus hijos lo puedan ver también. Envíeselo a alguien porque este testimonio, hermano, hay que escucharlo de ver cómo Dios sacó a este joven de la garra de la muerte, de la delincuencia, de las drogas, de cuántas cosas. Y hoy en día lo ha sentado en la mesa con príncipe. Y es un siervo del Dios del cielo. Amén. Gracias por estar ahí, hermano mío. Se despide el pastor Ignacio. También se despide el ministro. Amén. Anéudio Gutiérrez. Anelio Gutiérrez. Amén. Así que Dios le bendiga a todos y Dios le guarde. Este fue tu espacio, zona sobrenatural.